Buenos días, niños ilustres. Buenos días, profe. Ok, recuerden que van a examen, necesito que tengan cámara encendida. Buenos días, profe. Buenos días. Necesito que active cámara, Alison. Voy, perdón. Hoy sí necesito que tengan la cámara encendida. Sin estar apagando cámaras y van a tener que tener el micrófono encendido, ¿ok? Hay que estar el micrófono encendido. Sí. En el cuaderno vamos a hacer el examen, uno sí, en blanco. En el cuaderno, ¿saben? Punchis, punchis, punchis. Vamos a esperar un minuto más para ver si quiénes más se estaban conectando y empezar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alison ya? Alexis, ¿active el micrófono? ¿Alison? Un momentito, profe. Yo pensé que había caído Alex. Ok, indicaciones van a ser las siguientes. Mientras está el examen, pues ni modo, ¿verdad? Se va a escuchar la bulla de alrededor, no hay ningún problema. Pero lo que queremos evitar es que alguien le vaya a susurrar algo. Yo sé que no, pero nunca se sabe. Como es de chelato, nunca se sabe. Entonces vamos a evitar eso, ¿verdad? Siempre teniendo la cámara encendida. Si la van a apagar la cámara por algo que tal vez algún problema o algo que pase a su alrededor, me avisa. Profesora, fíjese que necesito apagar la cámara un ratito. Va a tener que ser ni modo el motivo. Es que me voy a tomar una pastilla o algo. O igual, aunque sea medicina, se puede estar, se la tomando y no hay ningún problema. Entonces vamos a evitar eso, ¿verdad? ¿Le puedo compartir el examen? Denme un chance. Que primeramente vamos a comenzar escribiendo los datos generales del examen, ¿verdad? Nombre. Y ahí. Instituto Tecnológico de Honduras IT, examen de español, nombre, su nombre, fecha, la fecha de hoy y el grado, sexto, y escriben respuesta breve. Grandemente, y que este hogar sea bendecido y glorificado, bendito Jesús, Padre eterno de la gloria. Profe, me conecté en el teléfono porque el internet no me estaba dando muy bien. Ok, pero active cámara.
Pues sí, necesito que, rapidito, hijo, necesito que empiece a escribir los datos. Profe, ya hice los datos. Ya. Ok, sí, ya va. Necesito que todos los que empiecen al mismo tiempo para evitar que uno me diga, ya, estar esperando tanto tiempo. Vamos, Steven, póngale. Ya. Okay. Fíjense bien. Mañana necesito que se conecte temprano. Vamos escribiendo los datos generales rapidito. Ya, profe. ¿Ya? Bien, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Ahora, respuesta breve. Escriba la pregunta y la respuesta directamente, ¿verdad? Número uno es... permítame. Número uno, que es la acentuación gráfica. Número dos, que es el verbo. Tres, que son palabras homógrafas. Cuatro, que es el diptongo. Y cinco, que es el diccionario. Eso es lo que van a escribir. Vamos. Tenemos que dejar renglones. Profe. Directamente voy escribiendo la respuesta. Número uno, escribo la pregunta y la respuesta. Directamente. Si no se la sabe, pues deje un espacio y vaya, ¿cómo se llama? Escribiendo la siguiente pregunta. Son las 9:07. A las 9:15 tienen que haber terminado las 5 preguntas. ¿Ok? Va con tiempo. Viendo ahí sus páginas. Vamos, vamos. 9:08, 9:15, recuerden, pasamos a lo siguiente. Ok, niños, vamos a hacer algo. Necesito que tengan un tiempo. Van a ahorita a platicar con ustedes, van a tener una charla las niñas de TES. Entonces, fíjense bien, van a tener un chancecito, no continúen, para que ellas puedan dar su explicación, ¿verdad? Y así podamos avanzar con el examen. Entonces, Katie, bueno, ¿ya están listos? Sí, profe, pero tenemos encendido los micrófonos. Ahorita apáguenlo. Por la bulla y todo eso, y para que ellas se concentren también. Ahorita apáganlo, cuando terminen ellas, lo activan todo, necesito que tenga el micrófono, ¿ok? Vamos, Katie.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kate de la INE, soy de segundo BCH. Nosotros con nuestra compañera le venimos a hablar acerca de lo que es el himno nacional, una pequeña charla. Que mi compañera Ashley le va a hablar acerca de lo que es la historia. Historia del himno nacional de Honduras. El himno nacional es uno de los símbolos patrios más emblemáticos de la cultura de Honduras, por el significado de su letra y la belleza musical de su melodía. Durante 94 años, Honduras no tuvo himno. Desde la independencia en 1821 hasta 1915 se cantó la Granadera en actos oficiales y patrióticos. La única dificultad que representa el himno nacional es la entonación de voces masculinas, siendo alcanzable con mayor facilidad con notas por las notas de voces femeninas. Mi compañera Sismi le va a hablar acerca de los autores. Muy buenos días. ¿Quiénes fueron los autores del himno nacional de Honduras? Sí, cállate, pues. La letra fue escrita por el poeta Augusto Constantino Coello. Él nació en la ciudad de Tegucigalpa un 1 de septiembre de 1883 y él falleció en la ciudad de San Salvador el 8 de septiembre de 1941. La música fue por el maestro Carlos Hartley. Él nació un 2 de septiembre de 1869 en el pequeño poblado de Cholten Erfurt, capital del estado de Turingia, en Alemania Federal, y él falleció en la ciudad de Santa Tecla, El Salvador, un 13 de agosto de 1820. Los dejo con mi compañera Diana. Buenos días. Bueno, el himno nacional de Honduras se debe marcar siguiendo cuatro movimientos. El primer movimiento, tiempo hacia abajo. Segundo movimiento, tiempo hacia la izquierda. Tercer movimiento, tiempo hacia la derecha. Y cuarto movimiento, tiempo hacia arriba. Aspectos del himno nacional de Honduras, que son cuatro: histórico, patriótico, y jurídico, artístico y artístico. Bueno, yo les hablaré acerca de cómo está conformado nuestro himno nacional. Consta de un coro y 7 estrofas, aunque en general se consta de que en los actos únicamente el coro y la séptima estrofa. Como podemos observar aquí, está lo que es el coro, la primera, la segunda y la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima estrofa de nuestro himno nacional. Ahorita les voy a enseñar acerca un video acerca de unas siembras que es un huerto familiar. Lo que es albahaca, lo que sembrarán. Lo que necesita es un sembrado de albahaca, tierra, hacerles un agujero en lo que es la parte de la tierra. Echar la semilla adentro y, por último, taparla con la misma tierra en el agua todos los días, y este cimiento para que así crezca la albahaca. Bueno, lo que es el ajo y el culantro, necesitamos lo que es la semilla, tierra, agua. Y bueno, lo que se necesita es hacerles un agujero en lo que es la parte de la tierra para el culantro, y meter las semillitas adentro del agujero, y ya del apio solo se tiene que regar por encima a las semillitas, y lo mismo, echarle agua todos los días. Lo que está haciendo mi compañera es la siembra de orégano, y para eso se necesita lo que es orégano, y lo que es semillas de chile para que y se pueda crecer el fruto. Igual, tienen que hacer siempre lo que es un agujero en la tierra, estar semillitas y sacarlo con el fruto otra vez. Y eso todos los días, hay que regarlo por la mañana y se puede por la tarde también. Bueno, mi compañera Diana lo que está haciendo lo que es el tomate. Para eso necesita lo que es semilla de tomate y tierra. Lo que se tiene que hacer es la tierra, poner las semillitas por encima y con la misma tierra taparlo, igual lo mismo, tirarla por todas las mañanas y por eso.
Igual eso se va a estar dando un procedimiento a cómo va creciendo nuestra planta, nuestra siembra. Esta fue una pequeña charla acerca de lo que es el himno nacional y el huerto familiar. Bueno, el huerto familiar es un pequeño, una pequeña, ¿cómo le digo? Una pequeña enseñanza de cómo se puede cultivar lo que es chile, tomate, apio, culantro. Para eso ya los videos van a estar publicados en lo que es la página del colegio para que puedan verlo, el procedimiento de cómo se hace cada siembra. Bueno, muchas gracias por su atención. Y necesitamos de su apoyo que nos puedan colaborar con un like en Facebook. Gracias. Ok, niña, entonces, gracias. Ya saben, niños, ¿verdad? Apóyenlas y esto ha sido. Gracias, niña. Ok, bien. Ahora sí a lo que nos interesa, lo siento. No más. Ahora sí a lo que nos interesa. ¿Vuelvan a activar micrófono? Está bien, escucho. Ahí está, me vivo terriendo. Ok, ahora sí, continuemos. Bien, estamos con las preguntas, ¿verdad? O sea, 9:16 le voy a dar hasta las 9:25. Tienen 9 minutos prácticamente para contestar cada una de estas. Espérenme. Ups, lo siento. Ahí está. Entonces, ustedes tienen el micrófono activado, ¿verdad? Ya saben, evitar. Yo lo pronto lo voy a apagar porque a veces vienen a ruidos acá, entonces para que se concentren. Comunicate ahorita con él. Profe, Andy, ahí donde dije que es la acentuación gráfica, es la acentuación ortográfica, ¿verdad? Ah, sí, creo que espérenme, sí, así, 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 sí, yo escribí mal, lo siento, ortográfica. Espérenme, les escribí mal. Sí, la ortográfica. Gracias, Esther. Lo siento. Nada. Ok, siga, siga. Lo tengo solo. Esto sí.
Chao, Chile, Angélica. Cuatro minutos y pasamos a la siguiente actividad. 4:21, 4 minutos. Perdón, le dije 4:21, ¿verdad? Es 9:21. Ayer me comí. Estoy pensando a las 4 de la mañana, lo siento. Bueno, yo a la dormida, ¿verdad, profe? Sí, porque es que me levanté, la verdad me levanté a las 4 y desde las 4 estuve así como que no me podía dormir y estuve así midiendo la hora. Entonces ahorita fue que me acordé. Ustedes concéntrense, ¿verdad? Ahí lo importante. ¿Aló? Sí, me pidió, pero no tenía confidente de primo. Hasta hoy, en esta semana viene. Él, ahí se lo llevo. Si por eso no se lo llevé, porque no tenía. Pero papá, venga, ya se lo llevo. Solo me pidió tres cajas. Dele, no, mi lindo, ¿no? Dele, pues, ahí, no, ¿terminamos ya? Todavía no, profe. A ver, sí, hijo. Dele, dele. Cuando no hay producto, no hay producto. No tengo, mami, y por eso están hablando, me avisan. Okay, un minuto más. Pasemos a la siguiente. Tipo completación. Ok, tipo completación. Fíjense bien qué van a hacer en tipo completación. Dice, literalmente solo escriban tipo completación, escriban número 1 y van a escribir directamente la respuesta en la línea. ¿Qué es lo que van a hacer? Lean los siguientes casos, son casos, y escriba qué tipo de diccionario podrían implementar para cada uno. O sea, recordemos que hay una lista de diccionarios, ¿verdad? Entonces, usted lo que va a hacer es tipo completación, número 1, y solo me escriben la respuesta. Número 2 y la respuesta, lo que va en la línea. Número 3 y la respuesta. Número 4 y la respuesta. No me escriben esto. Esto que está aquí, no me lo escriben. Solo léanlo, analícenlo y directamente me escriben la respuesta. Profe, poco, o sea... Solo son 3, profe. Son 4. Juan, la número 1. Juan está realizando pero eso... Nosotros tenemos que escribir el tipo de diccionario que es. El tipo de diccionario que pueden utilizar según lo que cada uno necesita. Por ejemplo, Juan está realizando un informe y necesita encontrar una palabra de igual significado que Cortés. Entonces, ¿qué tipo de diccionario puede implementar? De toda la lista de diccionarios del que tiene, ¿cuál puede utilizar? No lo digan la respuesta, solo escríbanlo directamente. Ahora, Ana necesita la traducción de las palabras forever and ever, que es en inglés. ¿Qué tipo de diccionario va a utilizar? Miguel tiene una duda sobre el significado de la palabra arrogante. ¿Qué diccionario va a utilizar? Si tiene una duda, ¿usted qué diccionario utiliza? Escribimos la pregunta, profe. Solo escriban la respuesta. Lo que van a leer. No, pero la pregunta es que dice, lea los siguientes casos. Nada. Tipo completación. Letra A. Letra A, punto, y escriben el 1. Letra A, así, 1, y escriben la respuesta. Luego, 2, y así sucesivamente. Solo 2, y así. ¿Ok?
3 y la respuesta directamente. ¿Me entendieron? Vamos a jugar ahí. ¿Todos entendieron, Víctor? Sí, profe. Sí, 9:25. 9:30 tiene que haber terminado. 5 minutos. Piensen bien. Yo me estaba en la yeta y llamaba a la 100, pero... Allá... Dejamos arreglarlo por cada respuesta. No hay necesidad. No escribimos las preguntas, perdón, profe. No, mi amor, directamente las respuestas. No le escriba 1, 2, 3 y 4. Eso es todo. Profe. Mande. Si quiero puedo dejar la cámara prendida, es que mire que se me cayó la cosa. De que, ¿Dónde? ¿Ya terminamos? Steven, a usted sí lo voy a silenciar porque se escucha todo, o sea, como se está directamente en la calle, a usted sí lo voy a silenciar, mi amor. De todos los demás no. Estamos en paz, en calma. ¿Ya? ¿Terminamos todos? Piensen. Recuerden, yo les escribí en la guía qué tipo de diccionarios hay y les dije en el audio, lean que se trata cada tipo de diccionario porque yo les voy a poner casos así. Ya. ¿Vos terminaron? Sí. ¿Alexis? No. ¿Abel? ¿Steven? ¿Víctor terminó? No, profe. Ok, piénsenle. Pero vamos a dar 2 minutos más. Si hay una, por ejemplo, hay una que no sepa cuál es la definición, dejen el espacio. Profe. ¿Entendieron? O sea, si la, por ejemplo, de la 3 no saben el espacio, dejen el número 3 vacío. Y la 4, si la escriben, si ya la saben. ¿Por qué motivo? Porque si escribe la 3 y le regía la respuesta a la 4 y está mala, entonces la voy a tomar como mala, ¿ok? ¿Qué dice? Ok, vamos a ir avanzando.
9:30 son ya. Separe en sílabas. Dice aquí, mire, separe en sílabas las palabras y subraye la sílaba tónica de cada palabra. Diccionario, sepárelo en sílabas. ¿Cómo escribo? Letra B1. Así, ¿ve? B. B1. Dix y las y diccionario. ¿Y cómo se separe directamente en? Sepárenme las sílabas. ¿Ok? Luego escriban B2. Y así estaría llegar al B6. Porque yo voy a saber que ese es la segunda, el segundo ejercicio. Separándolas en sílabas cada una de ellas. ¿Escribimos un diccionario o yo solo la respuesta? Directamente, directamente separan las sílabas. Profe, ya no termina aquella, profe. ¿Por cuál se quedó? ¿Por qué letra? ¿Por qué número? La 2. Ahí está. Solo escribimos la palabra, ¿verdad, profe? Sí. Profe, de la donde dice separe, uh-huh. Separe en sílaba las palabras, solo escribimos de un solo diccionario. B1, sí, solo separen directamente las palabras de diccionario. Ahí escriba B1, ¿cómo se separa en sílaba de diccionario? B2, B3, B4, B5, B6. Ya. Voy. ¿Todos terminaron ya? ¿Víctor?
Víctor. No, profe. Víctor. No, ahí. Recuerden, van a separar las en sílabas y luego van a subrayar cuál es la sílaba tónica. Ejemplo. Terminé, profe. Moribundo. Un ejemplo. Entonces separan moribundo. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica de moribundo? Moribundo. Esa es la sílaba tónica, ¿verdad? Entonces, a esta usted va a subrayarla. Permita. Yo lo hice todo mal entonces, profe. Es que van a subrayar, van a separar las en sílabas y luego simple y sencillamente subrayan la sílaba tónica. Mo, ri, bu, do. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Preparan diccionario y subrayan cuál es la sílaba tónica. Educado, ignorante, altruista, galardonado y espacio. ¿Cuál es la sílaba tónica de cada palabra? Vamos, les voy a dar 3 minutos más. 9:40, pasamos a la siguiente actividad. ¿Qué es galardonado? Galardonado es como cuando se le da un premio. El galardonado de la noche es que ha obtenido más premios. Así normalmente la utilizan esas palabras cuando en eventos así de premios de actores, actrices, canciones, así. El cantante más galardonado de la noche, o sea, que ha obtenido más premios. ¿Quién? Un minuto. ¿Terminaron todo ya el ejercicio B? Sí. Ok, bueno. Vamos con el siguiente, el C. Recuerda, C1, C2, C3, ¿verdad? Van a separar de nuevo las sílabas, pero esta vez, una vez que las separen, van a escribir si la palabra es un hiato, le van a escribir una H o un diptongo, una D. Por ejemplo, en el caso de este sería, vamos a ver, aquí lo voy a subir. Un ejemplo, río. Espérenme. Río. Yo lo separo en sílaba. Recordemos que río lleva acento, entonces yo lo separo en sílaba. ¿Puedo separar río? No la puedo separar directamente en una sola. Entonces, como no separo, las vocales van juntas, ¿qué sería? ¿Diptongo o hiato? ¿Seguros? Hiato. Hiato, exactamente. Y solo le escribo una letra H mayúscula. Recuerden, hiato es cuando las vocales no se pueden separar, van juntas en una misma pronunciación.
y diptongo sí la separo. Por ejemplo, aeropuerto. Otra, aeropuerto. ¿Y por qué le escribió H, profe? Porque es piato. Ah. A, E, O, U, R, T-O. Miren, va a separar esas dos vocales. En ese caso, que las dos vocales va a separar, sería un diptongo. Pero esta palabra es diptongo y es hiato al mismo tiempo. ¿Saben por qué? Pero después les voy a decir por qué. Entonces, concéntrense ahorita para no confundirlos. Entonces, hielo, maíz, triunfo, leer y continuo y paisaje. Solo hay que escribirse uno así otra vez, va. Sepárenlas primeramente en sílabas, si se pueden separar, y escriben un... Ah, sí, tienen que escribirse uno, C2, C3, C4, C5, C6. Y escriben una H, después de separarlas en sílabas, una H si es hiato o una D si es diptongo. Profe, las 7 no es en mi... Ah, no, 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 seis. Solo son 6. Ah. Oh. Ya, profe. ¿Qué, Víctor? Vamos a esperar a los demás. Muy bien, Alison. Ya, profe. Profe. Alexis, no hagas el sonido que se escuche bien fuerte acá. Profe. Mande. Ya terminé. Ok, sí. Puta, okay. ¿Alexis terminó, hijo? No. ¿Abel terminó? ¿Soy? Okay. Voy a ir avanzando. Las últimas. Escribo oraciones con el siguiente grupo de palabras homógrafas. Hasta y hasta. Y la otra sería hora y hora. ¿Recuerdan que hasta las vimos en el libro?
Yo les expliqué qué significaban cada una de ellas. Solo las dos son. Sí, son cuatro oraciones prácticamente. Dos, una con hasta, con H, y otra sin hasta, sin H. Otra con hora, con H, y otra con hora, sin H. Terminé, profe. Ok. Vamos a esperar que todos los demás terminen, ¿verdad? Todas las actividades para poder dar unas indicaciones y pues, que puedan subir la evaluación a Classroom. Recuerden que estamos en examen, entonces en exámenes automáticamente tienen solo un lapso de 5 minutos por mucho para que puedan subirlas. Terminé, profe. Ok, Alexis y Victoria terminaron. Sí, ya, profe. Ok, van tres. Ok, a ver, ya. ¿Todo ya terminó? ¿También terminó? Ok, todos terminaron, ¿verdad?
Sí, te voy a compartir ahorita. Ok, entonces fíjense bien, son las 9:50. Ay, espera, me estoy estirando. Ay. Ok, 9:50. Van a tener hasta las 10, ¿verdad? Para subir la evidencia, primeramente. Una. Dos. Dentro de un ratito, antes de las 12, les estoy mandando la guía. Ya no les voy a hacer porque solo de practicar los temas. Qué práctico todo. Para mañana, para matemáticas. Y también les voy a mandar, es así, les voy a hacer, se la voy a hacer la guía de educación artística. Me tocan dos, acuérdense. Guía de educación artística y temas de matemáticas para que practiquen para mañana. Y pues, ¿qué les puedo decir? Eso sería todo prácticamente. Entonces van a tener a la guía. ¿Cómo va a salir en Classroom el examen? Ahorita ya se lo voy a postear. ¿Pero cómo va a salir? ¿Como examen de evaluación, tercer parcial? Ok, evaluación, tercer parcial. Ahí usted directamente lo sube y listo. Si tiene algún problema, me avisan, ¿ok? Bueno, y eso sería todo. Nos miraríamos mañana, si Dios lo permite. Vemos. Cuídense. Adiós. 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 Bye, bye. Bebé, fíjese que mi mamá tiene el teléfono, entonces no sé cómo mandarle la tarea a usted. Mándeselas allí, quiere que la suba. Bueno. Ok. En todo caso, si llega a tener problemas, pues entonces me escribe el teléfono de Marcela. Si su mamá no puede, me dice, profe, que mi mamá ya no puede, porque no sé si anda a internet. ¿Anda a internet? Sí. Ah, bueno, si anda a internet, entonces directamente que la suba ahorita, hija. Uh-huh. Bye, bye. Adiós. Vemos.